Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial, en este caso sobre cómo tomar y montar un HDR. Vamos a definir HDR, que quiere decir High Dynamic Range en inglés y en castellano así como alto rango dinámico. Si os acordáis, en tutoriales anteriores hemos visto que según el rango dinámico de la cámara teníamos unas zonas de luces y de sombras que se quedaban, que era posible que se quedaran sin captar. Entonces la fotografía HDR pretende solventar este problema. ¿Qué es lo que ocurre cuando tomamos una fotografía que tiene mucha diferencia de luces entre las altas luces y las sombras profundas? Pues que podemos dejar los tonos medios bien, pero que las altas luces salgan quemadas y las sombras salgan empastadas. Entonces, si queremos que nos salga detalle, ponemos para que nos salga detalle en las altas luces, nos quedan las sombras totalmente empastadas y sin detalle, y al revés, si queremos que la sombra tenga detalle, las altas luces quedan cortadas. Para esto se ha inventado el HDR. El HDR hay dos formas de tomar un HDR. La primera de ellas con la cámara absolutamente quieta desde el mismo punto de vista, que podemos utilizar la capacidad de ahorquillado de la cámara, que es la capacidad que tenemos para decirle que nos tome una fotografía con mayor diafragma y otra con menor diafragma, de tal manera que nos queden fotografías sobreexpuestas y subexpuestas. Y tomamos tres fotos, normalmente en formato JPG, con la cámara puesta sobre un trípode para evitar todo tipo de movimientos, porque después al unirla se notan los movimientos, y tomamos una foto correcta para los tonos intermedios, que aquí la represento con un gris y con un cero, para indicar que se toma con la exposición correcta para representar bien los tonos intermedios, y prescindimos de las luces y las sombras. La otra se toma un diafragma o dos sobre subexpuesta, con lo cual nos queda la fotografía muy oscura y en cambio tendremos detalle en las altas, en las altas luces. La siguiente fotografía la tomamos sobreexpuesta, con lo cual nos quedará una fotografía muy clara y tendremos detalle en las sombras profundas. Entonces estas fotografías las pasamos a nuestro ordenador y por medio de un software determinado une las tres fotografías de manera que los grises o los tonos intermedios los toma de la fotografía de la primera fotografía, los tonos luminosos los toma de la fotografía subexpuesta y los tonos oscuros los toma de la fotografía sobreexpuesta. Mezcla las tres fotografías entre sí y consigue una fotografía en que tenemos tanto las sombras como las luces como los tonos intermedios los tenemos correctamente expuestos. La otra forma que tenemos de hacerlo es tomar una foto en formato RAW. Esta es la que yo utilizo. Entonces tomo la foto en formato RAW, la paso al ordenador y en cualquier revelador RAW lo que hago es procesar la fotografía con un valor correcto para tonos intermedios, un valor subexpuesto y un valor sobreexpuesto. Entonces todo esto se une por medio del software correspondiente y tenemos la fotografía tomada con HDR. Para mí creo que es mejor el modo este, tomar una foto RAW, por lo que tengo una sola imagen y evito cualquier movimiento, no solo de la cámara, sino de los sujetos, y es el método que normalmente utilizo para poder obtener una fotografía HDR. Vamos a ver ahora un ejemplo. Bien, aquí tenemos la fotografía esta, que apenas hay medios tonos y resulta que la zona en sombra queda muy en sombra, sobre todo vete aquí, prácticamente no se distingue nada, y la zona de luces también tiene unas luces excesivas. Esto sería el tono para que las zonas intermedias estarían bien. Por ejemplo, veis aquí estos
estas personitas y estos detalles de aquí tienen detalles, se ven bien, pero las sombras y las luces no tienen detalle. Entonces tomamos, o por medio del software, hacemos una fotografía subexpuesta, como veis aquí está todo prácticamente negro, pero aquí ya hemos conseguido un mayor nivel de detalle. Y fijaros, si tomamos tres fotos diferentes, pues todas estas personas de aquí se hubieran movido, con lo cual daría lugar a fantasmas. No es de un problema excesivo, pero a veces sí que nos puede ser un resultado francamente antiestético. Bueno, pues entonces al hacerlo a partir de una sola fotografía, hasta las personas quedan inmóviles. O cualquier elemento que pase, un ciclista, una moto, un coche, todos. No tengo problema de que se vean desplazados en las tres tomas de fotografía. Y la siguiente la hago absolutamente sobreexpuesta. Veis aquí, estas personas se ven bien, aquí tengo perfecto esta zona y esta zona de aquí, que estaba tan negra, pues también me da muy buenos resultados. En cambio esta, que es la que estaba sobreexpuesta de principio, me está mucho más sobreexpuesta. Pues bien, entonces por medio del software, uno, estas tres fotografías y el resultado es este. Como veis, he logrado tener una foto con detalle tanto en las luces como en las sombras y nos da un aspecto muy parecido al que percibe nuestro ojo, que en cambio la cámara pues no ha sido capaz de plasmar con exactitud. Vamos a ver ahora, si queréis, cuál es la foto de inicio. Aquí la tenemos. No, esta es la subexpuesta. La foto de inicio. Y vamos a ver el resultado final. Como veis, no, este es el... Ahora sí. Como veis, pues esta foto es mucho más correcta y nos da mucha más información que la que teníamos. Según el método que elijamos del programa, puede ser que en los HDRs nos queden auténticas monstruosidades si abusamos de los controles de los operadores. Bien, ¿qué programas tenemos para combinar los HDRs? En primer lugar, yo pongo el Hugin, que es un programa para montar panorámicas, y es el que utilizo yo para los HDRs, porque tiene una función con la que se pueden obtener este tipo de fotografías, y a mí es la que mejor me va. Hay otro programa muy bueno, que es el Photox, con 2X, que tiene la particularidad de que, al tiempo que nos monta el HDR, nos presenta un gráfico con todas las fotos que forman parte de este HDR. O sea, nosotros lo hemos hecho con tres, pero se puede hacer desde dos fotografías hasta, si queremos, cinco, seis, el número de fotografías que queramos. Mientras hayan estas gradaciones de la luz a la sombra y estas gradaciones de tonos, de tal manera que se llegue a ver bien tanto la máxima luz como la mínima luz, la máxima oscuridad. Pues bien, Photox tiene una pantalla que presenta las curvas de tono de todas las fotos integrantes y les podemos nosotros incrementar en la importancia o la contribución de una foto determinada al HDR final. Está muy bien pensado. Otro es el DPP, Digital Photo Professional, de Canon. Esto simplemente es para las fotos tomadas con cámaras Canon. En Darktable o Darktable también tiene una capacidad para hacer HDR. Otra, la Luminance HDR, que en esto nos presenta varios operadores y conforme vamos regulando los diferentes parámetros que nos proponen estos operadores, pues nos pueden quedar cosas realmente o muy bien o verdaderos engendros. Hay gente que abusan de esto y las fotos que hacen son realmente pues muy desagradables. Con GIMP también podemos hacer HDRs con GIMP utilizando plugins, tiene varios plugins. Y hay muchos más programas que pueden hacer, supongo que Photoshop o Lightroom también debe poder hacerlo. Yo no tengo este programa ni he trabajado nunca con él, siempre me he apañado con GIMP y otros programas que tratan los archivos RAW.
Pero al ser un programa importante, supongo que también debe tener la capacidad para montar los HDRs. Y si podemos buscar en internet y encontraremos un montón de programas que estén dedicados en exclusiva para esto. Bueno, pues entonces aquí terminamos el tutorial. Espero que os sea útil y si os pica la curiosidad, ir probando, porque el HDR puede ser una cosa interesante con lo que podéis lograr muy buenos resultados, grandes resultados, o si lo hacéis mal, vais a ver verdaderas y auténticas monstruosidades. Sin nada más, me despido hasta el próximo tutorial. Muchas gracias por ver los tutoriales y hasta pronto.